Hola a todos y bienvenidos un día más a un trading map para el Witty para el 20 de julio de 2017. Bueno, hoy han salido los inventarios de crudo y tal como preveíamos ayer en el comentario, pues una rotura de la resistencia que teníamos en 47 y un retesteo habría la posibilidad de nuevas subidas. Hoy hemos tenido esa rotura, ese retesteo y un intento de ir a máximos que no se ha cumplido. Pero bueno, lo veremos más en profundidad en los gráficos. Ahora veamos el calendario económico para mañana. Mañana jueves 20 de julio. Pues la verdad no tenemos muchas noticias relevantes para el mercado americano. Casi todas son para el yen y el euro. Vale, bueno. Noticia importante, sí. A las 2:30 tenemos las demandas de desempleo en Estados Unidos, así que ojo a este dato. Bueno, pasemos a ver los gráficos. Bueno, como veis, estructura alcista de momento y nos inclinamos hacia el objetivo de este movimiento en ABCD, que nos marca el 48.92, que tenemos ahí marcado pues desde la semana pasada, desde el inicio de este rebote. Vale, como siempre esperamos una rotación a la parte alta del canal y esta sin dudas es un lugar para entrar en corto cuando el precio llegue a este nivel, porque es casi seguro que llegará en sobrecompra y agotado. Por lo tanto, pues nada, tenemos que esperar a que lleguemos a 48.92 y si puede ser a la zona de 49.50 para entrar en corto. Yendo ya un poco más al meollo de lo que esperamos para el día de mañana. Bueno, lo que comentamos, hoy ha salido la noticia, estas dos velas corresponden a la noticia que ha salido buena, menos reservas de lo que el mercado esperaba, así que el mercado se ha ido para arriba. Tenemos aquí un spike y a partir de ahí el precio ha rotado dentro del canal. Por lo tanto, para mañana seguimos esperando que esta rotación continúe. Y por tanto, podemos entrar en alguna de estas zonas para abrir largos. Otra posibilidad que se puede dar es que el mercado venga a retestear la zona donde se inicia este banderín, ¿vale? Que yo lo denomino spike, ¿vale? Porque sigo un trader americano que así lo llama. Y esta zona, pues 46.90, 46.74, se conforma como una zona de resistencia y de retesteo para el Lloyd Witty para el día de mañana. Además, coincide con el 50% del canal alcista que trae de atrás. Esto lo vamos a ver mejor en un gráfico de largo plazo, ¿no? De una hora. Vale, como veis, el precio se mueve dentro de este canal. Hoy ha superado con fuerza el nivel 47, lo ha retesteado y ahora es posible que lo venga a retestear una segunda vez, que es donde está el 50% del canal. Lo normal es que haga este retesteo y por lo menos intente retestear una segunda vez los máximos, que estarían en 47.26. Vale, pues si lo pierde, iría a buscar la parte baja del canal y bueno, pues buscar la oportunidad para entrar en largo. Por lo tanto, si durante la sesión asiática pierde este nivel,
pues tendremos que buscar posiciones largas más abajo, ¿vale? Sobre todo es importante que si el precio hace esto, pierde este nivel, viene a retestearlo a unas posiciones cortas para buscar los mínimos de la base del canal alcista, y si no lo hace, pues nada, esperamos que mantenga la rotación dentro del canal y para mañana se siga moviendo por aquí, vale, marcando nuevos máximos. Como hemos dicho, la estructura de mercado es alcista, por lo que tenemos un máximo más alto que el anterior y solo queda esperar por estructura de mercado entradas en largo. Pero bueno, la pérdida de este nivel 46.30, 46.50, más bien por aquí andaríamos para el día de mañana 46.30. Como siempre decimos, pérdida de nivel de retesteo y nueva bajada, pues abrirá la puerta a ver nuevos mínimos. Se denota complicado, ¿vale? Porque hoy hemos tenido, como habéis visto en gráfico diario, una gran vela azul, lo que denota fuerza de los compradores. Y el mercado parece que no está dispuesto a bajar, ¿vale? Aquí hubo un momento de duda, el precio tropezó un día, 2 días, 3 días, parecía que iba a caer, pero hoy no, hoy ha roto al alza, así que para mañana esperamos un poco lo mismo, ¿no? Que el precio siga subiendo y marcando nuevos máximos. Así que nada más, dejamos los niveles aquí. 47.26 es el máximo de hoy. 46.50 puede ser el objetivo para mañana en el corto y 47 en el largo. Perdona, 47, que en este caso serían los 48. Nuestros soportes principales, ¿dónde están? Pues en 47, en la zona donde se inicia este spike, 46.90, 46.84. Y luego ya nos vendríamos aquí abajo, ¿vale? A la zona 46.60, 46.50. Y la base del canal alcista son las siguientes zonas de resistencia. Por debajo de ahí, pues nuestro objetivo estaría en 45.85. Así que nada más, esto es todo. Un saludo y buen trading.